¿Qué tal, amigos de las redes sociales? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Nos encontramos en el sector de la entrada al hospital regional. Vamos a ver algo poco común, y es que finqueros se encuentran acá buscando prácticamente mano de obra, la que se está haciendo un poco escasa. Estamos en vivo y directo, vamos a conversar con uno de los cafetaleros. Estamos en vivo, pues, y pues somos un medio de la zona norte y obviamente nos preocupa un poco esta situación. ¿Cuál es su nombre, amigo? Irving García. Irving, ¿qué es lo que está pasando con las manos de obra y qué llamado hace para la gente que nos está viendo en todo el país de que cómo está la situación del café aquí, sobre todo lo que tiene que ver con la relación al corte? Bueno, el llamado es de que la gente venga a cortar café, que los precios de la lata están muy buenos, ¿verdad? La realidad es que pues, ha subido, el precio del café ha mejorado un poco y por eso pues los productores estamos pagando un poco mejor que el año pasado, ¿verdad? Pero hemos visto de que la mano de obra se ha escaseado. Y otro año a esta fecha nos vamos llenos con los camiones hoy con buenos precios y vos ves los camiones y están vacíos. Hacemos viaje a Gualala y un viaje a Gualala vale 2.000 córdoba y en vez de traemos 2-3 personas hoy en día. Entonces es preocupante, pues. Entonces estamos con el temor de que se nos vaya a caer el café por falta de mano de obra. La gente no está saliendo. Nos preocupa, es preocupante para los productores. ¿Cuál es su finca, amigo? Tenemos una aquí en el Tumas, Inversiones Horizonte, y la otra es Cafetales Santa Matilde y Laguna Coffee. ¿Cuánto tienen de estar viniendo a buscar mano de obra, amigo? Ya tenemos 3 fines de semana seguidos. ¿Y han encontrado muy poca? El fin de semana mandamos camiones a Gualala y solo trajimos uno. ¿Y aquí en Matagalpa? Matagalpa igual, aquí no, otras veces, otro año, no sé si ha venido, pero esto lo ves lleno de cortadores. Y como te digo, y repito, los camiones se han ido llenos. Hoy en día no se ve gente. ¿Y qué crees que es lo que está pasando, hombre? Bueno, sé, o sea, yo creo que también ha perjudicado mucha gente que ha emigrado. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Lo otro, pues, no sé, la gente también tiene temor del problema de COVID, ¿verdad? Otros te dicen, vamos a salir hasta después de las elecciones. Pero estamos largos, yo le digo, estamos en ir a dejar el 5, el 4. Te pagamos y te venimos a dejar para que llegas, si querés que vas a votar, te venimos a dejar, pues, pero creo que la gente no quiere. Y aún así, con los precios que es bastante, ¿a cómo están pagando? A 45 o 50 córdoba la lata. Si vos ves alguno hasta 60, 70 córdoba. Ahora, estábamos viendo de que ustedes como cafetaleros a nivel nacional de diferentes plataformas tienen una campaña bien fuerte y medidas de protección para la pandemia, para el COVID. Sí, claro, cada finca tiene su medida de protección, ¿verdad? Donde se paga, ¿verdad? Es un problema bien serio en la finca porque pues tenemos medidas de protección en el cocinemoso, en la hora del pago, los campamentos pues sí se desinfectan, pero siempre es difícil, ¿verdad? Porque siempre hay aglomeraciones en los cuartos porque duermen 12, 16 personas en cada campamento, en cada cuarto, pero o sea, aún así pues nosotros estamos tomando todas las medidas preventivas. Ok, perfecto, muchas gracias, muy amable amigo. Bien, aquí estamos con dos amigos que están disfrutando de su cervecita. ¿Va a cortar, amigo? Así es, hermano. ¿A qué finca va? ¿Ya se arregló? Bueno, aquí estamos viendo a qué finca vamos. Pues están poniendo las condiciones, que cuánto va el precio y las condiciones que nos prestan, donde vamos a llegar ahí. Ok. Sí. ¿Con su cervecita ya hoy domingo? Sí, para prepararse. Para ok. Sí. A 50 córdobas la lata. ¿A cómo está pagando, hijo? A 50 córdobas la lata. ¿Cuántos cortadores tenés ya? Hombre, hay como 180. ¿Y ahorita cuánto lleva? Ahorita lleva como unos 60. ¿De qué finca son? Santa Marta, Lulacayo. Ok, perfecto. Bien, gracias a usted, amigo. Pues es la situación que se está dando acá en la entrada al hospital regional en Matagalpa. Ya algunos pues han conseguido algunos cortadores y se están pues prácticamente ya preparando pues para salir. Este camión es de la finca Monte Cristo, dice ahí la pancarta. Se necesitan cortadores de café a 40 córdoba a la lata.
Montecristo. Hermano, estamos en vivo pues para las redes, vimos la necesidad de hacer esto. ¿Cómo te fue el día de hoy prácticamente? ¿Conseguiste cortadores? ¿Qué es lo que está pasando? Que nos explique a nuestros amigos televidentes que nos ven en las redes sociales. Pues gracias a Dios, sí, conseguimos trabajadores para ir a recolectar el rojito, como te comentaba anteriormente. Está difícil la situación del tema de la mano de obra ahorita, por lo que te comentaba, que se ha adelantado el corte en la zona norte del país de Matagalpa y Lutella, y tal vez hay un desconocimiento de la fuerza laboral que nos ha venido año con año a la zona norte. Por eso aprovecho la oportunidad de decir a todos los colaboradores que nos han apoyado en la zona del norte del país con recortar el rojito, que ya está iniciando el corte de café en la zona de Matagalpa, Ladal, Yelcuá y Quinotega. Así que por favor, vengan a apoyarnos a recolectar el rojito en la zona norte. Vemos que como cafetaleros ustedes tienen una campaña bien fuerte, nunca antes vista en contra pues del COVID, una campaña de prevención. Estamos colaborando, ¿verdad?, para campaña de prevención por el tema del COVID-19. Estamos dando capacitaciones en la finca, estamos tomando las medidas necesarias, tanto en los campamentos, en las cocinas, capacitando al personal y tomando las medidas necesarias en el campo para no tener enfermedades o con personas con contagios. También estamos en comunicaciones con los centros de salud, con los hospitales, para cualquier traslado inmediato a cualquiera de los centros que sea necesario, cualquier personal que se nos puede enfermar. Ok, muchas gracias, Víctor. Dios te bendiga. Ok, bien, pues ya. ¿Usted, amigo, va a ir a cortar? Hermano, pasar otro domingo, sí. ¿Y por qué? ¿Se va a tomar vacaciones esta semana? ¿Qué pasó? No, hombre, que tengo que otro que hacer y para evitar tanto tiempo, ya sabes. ¿Hoy andaba viendo nada más? Solo viendo la zona que como está, a ver el ambiente, a ver que como para ir a recoger café. Ok, muchas gracias. Bien, es la situación pues acá en la entrada al hospital regional, donde pues continúan llegando camiones, otros ya van queriendo salir, pues poco a poco están consiguiendo un poco de mano de obra en lo que cabe, pues. Así es que la invitación pues a los amigos, pues que puedan, que estén sin trabajo. Vamos a ver qué dicen estos chicos. ¿Qué tal, madre? Sí. ¿Está lista para ir a cortar ya? Sí, dígale. ¿Ah? Sí. ¿Ya se amarró? ¿Ya negoció? Ya. ¿A qué finca va? Montecristo. ¿Hasta la otra semana? Sí. ¿Te va a dar esta de vacaciones? ¿Y va con el niño? Sí. Ok, bueno, pues, es la situación aquí en Matagalpa. Gracias, amigos, por estar pendiente de Notimat